Hola amigos, bienvenidos a Gol México. Y recuerda siempre que por aquí te enterarás todo lo que sucede con la selección mexicana y la Liga MX. Periodistas ticos hablan de la inconstancia y de la irregularidad de sus equipos en CONCACAF. También hacen mención que los equipos ticos hace 10 o 15 años competían de mejor forma contra los equipos mexicanos, pero de un tiempo a la fecha se les ha hecho imposible siquiera competir contra México o Estados Unidos, y bueno, ya ni siquiera con Centroamérica. Dicen que los equipos ticos están muy alejados de los primeros lugares de ranking de clubes de CONCACAF, y esto hace años no se veía. Escuchemos a los periodistas ticos. Y en el fútbol nuestro, esto es el gran problema que tenemos nosotros. Somos muy inconstantes, no somos de 15, por ejemplo, 15 partidos a un mismo nivel, por lo menos parecido. Uno o dos partidos buenísimos, tres, cuatro malos, y así vamos. Y ese pero, es el ¿pero eso es de ahora o es yo lo en el fútbol tico? No, yo lo vengo viendo desde hace aproximadamente unos 8 años, 9 años. 8 años. Sí, porque Saprissa, la liga, compitieron en CONCACAF y compitieron a un nivel importante a tal punto que se ganó. Y la liga, por aquel penal que falló McDonald contra el Toluca, me parece, en el estadio de Alajuela, ya se vio muy. Ya no tuvo chance, pues había llegado a semifinales. Ya después hemos venido hacia abajo. Totalmente. Y por lo menos hace 15 años. Sí. Antes sabíamos que contra los equipos de México era la pega, hablemoslo así. Y pelea, pero peleaba. Pero se peleaba, o sea. Sabíamos que aquí en Costa Rica le hacíamos la pega. Exacto. En México era complicado. Exacto. O el día de hoy. Ni a los de México ni a los de la MLS. Y ya creo que ni a los de Centroamérica, ¿verdad? Sí. Estos son los mejores equipos de CONCACAF al 31 de agosto del 2022. Estamos hablando de hace menos de 15 días. Por parte de esta historia de. Está en Alemania. La cuestión dice: Alajuelense en el puesto 6. Herediano en el 14. Saprissa en el 17, y si nos vamos aquí a cómo está el tema, el número 1 es Comunicaciones, según esto. El número 2, Pumas. El 3, el Motagua. El 4, Monterrey. El 5, Seattle Sounders. El 6, La Liga. 7, Cruz Azul. 8, Tigres. 9, Pachuca. 10, el América. Sigo para abajo. 11, el León. Aparece el Diriangén. Herediano aparece 14, debajo del Real España, que es 13. Aparece el Diriangén 16 y Saprissa 17. Bueno, aquí dice Carlos, tengo que leerlo. Bueno, ya se lo pasé. CONCACAF. De la CONCACAF, básicamente de la CONCACAF. Pero a nivel ya general, Hernán, porque aquí viene también, la Liga Deportiva Alajuelense ocupa el puesto a nivel mundial 174. Mientras tanto, el Herediano ocupa el 232. Y el Saprissa el 244, según esto. El mejor equipo en los últimos 3, 4 años ha sido Liga Deportiva Alajuelense. Nadie lo ha dudado. Y lo confirma en el puntaje. Ajá. Pero ahora viene para don Carlos también. Si él es tan liguista y yo voy a hacerme hoy del Monterrey, ¿Alajuelense es mejor que el Monterrey? Bueno, según esto, la Liga es sexto y Monterrey. Y como 12. Ajá. No, es la forma de hacer los números, ¿verdad? De ahí, pero igual Saprissa fue tercero en el Mundial de Clubes. Claro. De ahí, entonces fue tercero en el mundo. Pero fue tercero antes de que los equipos mexicanos empezaran a competir, porque participaban. Cuando empezaron a salir esas cifras de millón de dólares, ya los equipos mexicanos dicen, no vamos a jugar. Sí, ya ninguno, Costa Rica lo va a ganar. No apareció, exactamente. Ya era otra historia, viendo los verdes es otra cosa. Te voy a decir una cosa, ya jugar más, uno ve entradas más fuertes y no hay tarjetas. Los árbitros nuestros los critican mucho en México. Ah, porque en México ahí cuesta mucho que dale bien a la gente, ¿verdad? Y pintando bien, yo los he visto. Pues son los mejores los mexicanos, Hernán. ¿Ah? Bueno, según ellos. Están diciendo que sean mejores los mexicanos. No, según ellos, usted puso el ejemplo que en México. Yo estoy viendo que en México critican a nuestros árbitros. Es que dicen que afuera no los critican. Claro, en México les tiran. En México critican todo. Ellos son solo ellos. Son solo ellos, nada más. Los mejores futbolistas, los mejores árbitros, los mejores dirigentes, los mejores estadios. Son ellos. ¿Y Hernán se las cree? Muy nacionalistas son y muy de todo. Es que es lo que hay que ver. Bueno amigos, hasta aquí son las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta la próxima.